Ascenso Medina, comandante de la zona norte occidental. Miembro de la mesa principal, dirigiendo el pueblo directivo y al pueblo. Señor alcalde municipal de este municipio de Puerto en el Clavasquín, honorable cuerpo de regidores que me acompañan, señor presidente del Comité por Cuerpo de Bomberos de Puerto Lío, Lampier, Ramón, general Roberto Rodríguez, comandante de la zona del Atlántico, Roberto Pineda, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tela, Lenny Morales, comandante de Santa Cruz, caballeros bomberos de Poteríos en formación, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que nos están cubriendo este evento tan importante, de seguridad ciudadana. Todos los ciudadanos de este municipio pronto van a tener un hermoso cuerpo de bomberos, un sueño que se está haciendo realidad. Ya falta muy poco, porque tenemos beneficio de los ciudadanos. En mi condición de comandante noroccidental también agradezco a cada una de las personas, al gobierno municipal, cuerpo de bomberos. Y eso es lo importante con que un ciudadano, importa qué nivel tenga, donde esté, es parte de este proyecto. Hoy vamos a juramentar las leyes y reglamentos del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Si así lo hicieres, la patria y el Cuerpo de Bomberos te premiará. De lo contrario, te juzgará. Estás en posición y sos miembro de este honorable Cuerpo de Bomberos de Poterillo. Está en tu poder. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que no me lo esperaba. Les quiero dar las gracias enormemente a todos y cada uno de ustedes que están por aquí. Es una sorpresa muy grande. La verdad, mi deseo todo el tiempo ha sido colaborar, seguirles ayudando de sorpresa. Luis, la verdad no me lo merecía. Un bombero no puede andar sin uniforme, y pues vamos a empezar a identificarte con esta camiseta que dice Bomberos de Honduras, Comité de Bomberos de Puerto Rico. Lo más importante es que la misión del bombero es para resolver caer salvando vidas para todo el bien que hace, sin olvidar que van a hacer el trabajo bien hecho, tienen que estar bien protegidos. Y la misión de él es de aportar los uniformes para que todos los bomberos de Honduras sean capaces de dar toda la ayuda para y toda la seguridad posible para salvar la vida de todas las personas aquí en Honduras. Él quiere darle las muchas gracias a la ciudad de Longueuil, el alcalde Madal, Carolín Santiver, para el señor Jean Marcel de la ciudad de Boucherville, para el alcalde de la ciudad de Rosal, para el alcalde de San Luis, de San Bruno, Claude Benjamín, para el alcalde de la ciudad de San Lambert, Felipe, el señor Felipe Brunet,
al director Solís de Santos, que es la que me da su nombre. El señor, para el director de la aglomeración del servicio canadiense de bomberos, el señor Jean Cavalier. Monsieur Jean-Pierre Lacombe, le directeur sortant. El director que salió, Jean Macron. Mon équipe. Para el equipo de él. Mon lieutenant. Para todos los compañeros de él. Jean-Louis. Para el señor Jean-Louis. Sylvain Zucchini. Para Sylvain Zucchini. Para Luis Darnot. Todos son, ellos son compañeros y bomberos de la ciudad de Montréal, de donde él viene. Lo importante es que todos los... Muchas gracias. Gracias. Es un honor que le agradece muy especialmente. Personal, un comentario.